Hola a todos y bienvenidos a la cocina de la Metichara. Hoy para celebrar mi santo voy a hacer una tarta de manzana. Desde aquí felicito a todas las que os llamáis Alicia, Adela, Adelaida, Alice por este bonito día. Ingredientes de la tarta de manzana: un huevo, mermelada de melocotón, masa fresca de hojaldre, azúcar morena, canela y dos manzanas. Hoy voy a utilizar una manzana que se llama reineta, pero hay muchos tipos de manzanas y lo podéis hacer con cualquiera de ellas. Fuji, Royal Gala, Golden, cualquier manzana que tengáis a mano en casa. ¡Comenzamos! El primer paso, extendemos la masa fresca de hojaldre sobre la bandeja de hornear. Ya está a temperatura ambiente. Marcamos a unos 2 centímetros, que son unos dos dedos del borde de la masa, como un cuadrado, y dejamos esos bordes. Con un tenedor pinchamos el interior de la masa, respetando los bordes que hemos dejado exteriores. Le saco el corazón a la manzana, le quito la piel y entonces la cortamos en rodajas muy, muy, muy finitas. ¿Veis? Rodajas muy finitas. Y tenemos que darnos prisa porque, como sabéis, la manzana se oxida enseguida y entonces se oscurece. Entonces, una vez ya que las tenemos preparadas, barnizamos la base con la mermelada de melocotón o albaricoque que previamente la he calentado un poquito en el microondas para que esté un poquito más líquida. Entonces ahora voy a barnizar todo el hojaldre excepto la zona exterior que no he pinchado con el tenedor, porque veréis que eso es lo que al final pues nos va a quedar como con más volumen el borde. Ya lo veréis, muy chula. Como un poco como en abanico. Ahora pinto el exterior con el huevo batido. Ahora espolvoreo azúcar moreno. Y un toque Metichara va a ser un poquito de canela. Que le va a dar un toque aromático.
tengo el horno precalentado a 200 y lo voy a tener 20 minutos. Ya tenemos la tarta preparada y ahora le vamos a dar el barnizado de nuevo por encima de la manzana con la mermelada, que ya sabéis que la hemos precalentado al microondas para que estuviese más jugosa. ¿Veis qué doraditos nos han quedado los bordes? Qué rico tiene que estar. Huele muy deliciosa. Y esto es un postre sano y rico para toda la familia. Para cualquier celebración, para cualquier día, tomar de postre en casa. Maravilloso. Con este postre me despido hoy. Un beso, muchas gracias por seguirme y os espero en mi próxima receta.